¿Qué tal, amigos, amigas? Bueno, como ya os prometí, cada vez que hubiera algo bastante interesante en el caso Daniel Sancho, que como sabéis, el juicio es el día 29 de agosto, todavía falta algo más de mes y medio y, evidentemente, vamos a ir calentando motores cada vez que haya alguna noticia eh, que sea relevante. En este caso me parece bastante relevante y es que Daniel Sancho, de aquí al día 28 de julio, tiene que pensarse eh, si pedir perdón o no al rey. El día 28 de julio. Sería el cumpleaños del rey y ahí es donde él otorga eh, perdón real en tal caso de que sea la cadena perpetua su sentencia, ¿no? Su pena de muerte, perdón. Claro, eh, hasta el 29 de agosto no es la resolución, con lo cual él no quiere pedir perdón antes de tiempo. Eh, bueno, es una estrategia judicial porque si pide perdón es como que él eh, asegura que ha habido premeditación. Es una especie de, ¿no? no al final está un poco obligado a no pedir, pedir perdón todavía. Claro, ¿cuál sería la situación? La situación sería la siguiente. Él estaría, entre comillas, un poco obligado a pedirlo ya, si no, tendría que esperar hasta el año que viene, hasta el 28 de julio del año 2025, y estar prácticamente un año con el run en la cabeza de, ¿me perdonarán a la vida o no? O sea, fijar hasta qué punto Daniel Sancho va a tener que tomar una decisión más pronto que tarde. De hecho, Mundo Deportivo titula Barapalo para Daniel Sancho, nuevo problema en la sentencia del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. También gente vamos a comentar esta noticia y también lo que dice un abogado con respecto a la extradición, esa posible extradición de Daniel Sancho a las cárceles españolas. Dicho esto, reventamos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos de vídeos y directo. Y vamos a ello. Y es que según titula, eh, titulaba Mundo Deportivo y dice el artículo, el juicio a Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta quedó visto para sentencia el pasado 2 de mayo, ya hace dos meses. Así pues, será el próximo jueves 29 de agosto cuando el jefe español conozca su condena final. Aquí ya no hay más. Eh, ya lo que se diga es lo que hay. No sé si se podrá reclamar o no. Se ha dicho que lo que, del, que, lo que se diga el 29 de agosto es lo que va a haber. Con lo cual, ya a partir de ahí, eh, lo que tendría que hacer, ya sabéis que en tal caso de que sea eh, condenado a pena de muerte, pedir, solicitar al rey el perdón real, pero claro, como él lo, lo da eh, el día 28 de julio y el juicio el 29 de agosto es lo que estamos hablando, tendría que esperar prácticamente un año, 11 meses, para que en el, en el 28 de julio del año 2025 pidiera perdón y se lo concedieran. Pero la otra opción es que lo haga ya. Esa es la otra opción, que lo haga ya, que pida perdón ya. Pero claro, esto se cargaría un poco su propia estrategia. Si pide perdón es porque él considera o porque él consideraría que ha habido premeditación. Me explico, entonces, claro, pisaría un poco su defensa. A pesar de que el juicio acabó hace ya dos meses, continúan saliendo noticias sobre Daniel Sancho y todo lo que rodea el proceso. Este viernes, sin ir más lejos, Lectura publicaba una nueva información. Acerca del futuro judicial del hijo de Rodolfo Sancho. Y vamos a pasar directamente con lectura porque es bastante interesante lo que se está hablando, por cierto. Carlos Méndez, abogado, analiza la posible extradición de Daniel Sancho a España. El hijo de Rodolfo Sancho, en caso de ser sentenciado a cadena perpetua, podrá plantearle a la justicia tailandesa pasar parte de su condena en nuestro país, medida eh, hecha difícil de conseguirse a corto plazo. Pero es eh, lo que estamos hablando. Tiene que tener un escalón por debajo para él solicitar la extradición no le pueden condenar a, a pena de muerte tiene que, que porque lo que tendría que solicitar ahí es el perdón real y ya luego la extradición pues claro no es que no podría tiene que ser directamente que sea condenado a cadena perpetua y así sí puede pasar a pedir eh, la extradición vale bueno menos de dos meses de espera le quedan a Daniel Sancho para conocer una sentencia que le cambiará su futuro más inminente con tan solo 30 años, la Corte Penal de cosa Samui en Tailandia y el magistrado al cargo de un proceso judicial del que ha echado pendiente una gran parte de la sociedad española principalmente por lo horrendo del supuesto crimen y descuartizamiento de Rubina dictarán sentencia el 29 de agosto sobre el supuesto asesinato. Hasta entonces nadie sabe cuál será el dictamen de la triste justicia tailandesa. Pero todo apunta a que seguramente el único eh, hijo de Rodolfo Sancho se le presentan dos escenarios nada lagüeño, o bien la pena de muerte o la cadena perpetua es el mejor en el mejor de los casos. Aunque probablemente si la sentencia es su ejecución el joven chef tendría una única posibilidad de conmutar la capital por la cárcel enviándole una carta al juez tailandés reconociendo el crimen y suplicando el perdón. Bueno también se está hablando de que estas son las dos opciones más que más se barajan pero incluso se está barajando de que hayan sobornado al juez, muy corrupto, muy, mucha corrupción en general en todos los estamentos, eh, ya no solo policiales, sino judiciales, ya lo dijo eh, Francuetta, con lo cual incluso podríamos hablar de directamente una condena de años. Esperemos que se sea justo, o sea, yo aquí no voy a desearle mal a nadie, simplemente que la justicia siga a su paso y que le condenen a lo que la justicia tailandesa crea conveniente. Pero, hombre, yo creo que ocho años, como se ha estado hablando, después de lo que ha hecho, uff, poner los pelos de punta, ¿eh? Es como decirle a la gente, oye, podéis venir aquí a Tailandia y, y si estáis harto de vuestra pareja o de vuestros amigos, os lo quitáis del medio y si os pillan, que ya es difícil, hay que cometer muchos errores, como Daniel Sancho, si os pillan, pues ya, ya vemos si son ocho años, ¿no? Bueno, por tanto, la cadena perpetua es la condena que más probabilidades tiene de qué resulte del veredicto de la justicia del país oriental y, a, y si es así seguro que la primera pregunta que se le vendrá a la cabeza del madrileño y su ser querido sea si las leyes del dicho país le permitirán el traslado a alguna de las cárceles de nuestro país, España. Bueno, en lecturas el diario adelantamos la respuesta a esta razonable duda gracias a los profundos conocimientos jurídicos de Carlos Méndez Muñoz de Caruan, abogados y reconocido miembro ilustre del Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, en dicho sentido, entiendo y cito palabras textuales de este abogado, que la condena Daniel conlleva, eh, conllevase la condena perpetua, supondría, como ha sido expuesto, que pudiera ser extraditado. Pero a criterio de este despacho no sería antes de que transcurriesen 25 años desde que se decretase su ingreso en prisión. Evidentemente, por analogía con la pena existente en territorio español de la pre, eh, prisión permanente revisable, hay que recordar también que, según dijo Big Joe, eh, es verdad que Big Joe ya no está a cargo el caso, un policía corrupto que ya está retirado de la policía, según tengo entendido, pero bueno, eso no significa que, que, que él, o sea, no, no era una decisión de él, sino que él, según la información que él manejaba, por, por cómo son las leyes allí, que él no iba a salir nunca de allí, que si era condenado a pena de muerte o cadena perpetua no iba a ser extraditado, o sea que siempre iba a estar en una cárcel tailandesa. Con lo cual no sé si esto que se está hablando de que en cuatro años, como decía Marco García Monte, va a estar en España, yo lo dudo, ¿eh? tengo mi, mi, mis dudas ahí, eh. Y con el fin de que el país sentenciador, es decir, Tailandia, se asegure el cumplimiento mínimo de la pena que podría determinarse en el país extraditado, a España. Y añade además que antes de que pudiese solicitar una probable libertad condicional, los jueves de nuestro país tendrían en cuenta varios factores, incluyendo la conducta del recluso durante su tiempo en prisión, la posibilidad de, reinser, de reinserción social y el riesgo que pueda representar para la sociedad. ¿Vale? Bueno, podría solicitar el traslado de Tailandia a España. Bueno, como todo lo que tiene que ver con la mayoría de los procesos judiciales, el procedimiento de extradición tiene que seguir un pasos muy específico y complejo para seguir, eh, poder conseguirse como es evidente por razones propias entrechado se presenta la vía diplomática con identificación de la persona la sentencia en su caso que haya recaído en la justicia eh, en el justiciable copia de las leyes aplicables y todo tipo de información relevante del condenado bueno se suele se, según la información que hemos manejado durante este tiempo tendrían que solicitarle al gobierno de turno, en el que esté en ese momento, la extradición es obligatorio que, digamos, la embajada española en Tailandia le solicite eh, esta diplomacia al gobierno español, que el gobierno español se lo solicite a su vez a Tailandia y ya luego que lleguen a algún tipo de acuerdo para la extradición. Pero son muchos pasos los que hay que seguir y con cualquiera de ellos se tope un no lo va a tener bastante difícil, ¿vale? Pese a que Marco García Monte poco más que en cuatro años dice que está en España, pero bueno. Carlos Méndez Muñoz, tras su análisis eh, anterior basado literalmente en lo que dicta el marco jurídico, jurídico internacional, es entre España y Tailandia, es más optimista en lo que considera eh, que en la práctica podría pasar con Sancho. Evaluado el caso y las circunstancias internacionales existentes, así como los valores jurídicos en controversia, la aplicación de tratados internacionales, la aplicación de normas nacionales, así como la dificultad de determinar la premeditación del hecho y se produjo la muerte con anterioridad al descuarteseamiento. Eh, consideramos que se dictará una sentencia condenando a cadena perpetua, lo que podrá conllevar que se hice, pasado mínimo 10 años, que el resto de cumplimiento de la pena se efectúe en el Estado español. Fijaros, mínimo 10 años. De hecho, tenemos ya un caso. Eh, en el muy parecido de Daniel Sancho, allí en Tailandia, en el cual ya lleva creo que ocho años eh, de condena y, eh, en Tailandia. O sea que yo me fío más de esto. Ya, bueno, ya luego habla de lo que hemos hablado en el mundo deportivo. Y yo, a mí me cuadra más esto, ¿no? Que, que, que vaya a estar un, una pila de años primero en Tailandia y ya luego, pues bueno, pueda conseguir una extradición, pero claro, buen comportamiento sin ningún tipo de. O sea que haya pedido perdón, el perdón real, todo este tipo de cositas, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Ya os digo, toda la última hora que, que yo vea relevante de aquí al, al día del juicio, lo seguiremos emitiendo, evidentemente. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.